En este video tutorial vamos a acompañar a la docente Juanita, quien ya ha ingresado a la plataforma de recursos de apoyo, a configurar el recurso de apoyo que previamente le ha creado el administrador de la plataforma. Para nuestro ejemplo, el recurso de apoyo se llama Administración Financiera Prueba. Cuando Juanita ingresa al recurso de apoyo, encuentra las pestañas que han sido creadas por defecto en la plataforma y un espacio en blanco para que ella como docente cree las actividades y recursos necesarios para el recurso de apoyo. Adicionalmente, encuentra un nuevo bloque, el de administración, que solo se activa para el rol de docentes. El bloque de administración tiene tres opciones. Para configurar el recurso de apoyo, Juanita debe ingresar por la opción Configuración. Al dar clic en esta, se despliega una nueva ventana donde aparecen una serie de nuevas opciones. La mayoría de ellas son configuradas por el administrador de la plataforma. Para nuestro ejemplo, revisaremos la opción Descripción, Formato del curso y Apariencia. En Descripción, Juanita encontrará la opción Resumen del curso y una barra de herramientas con la posibilidad de ampliarla, que le ayudará a enriquecer el texto con el cual hará una breve descripción del recurso de apoyo o espacio académico virtual que está configurando en ese momento. La opción de archivos del resumen del curso generalmente es utilizada para asociar la imagen a la descripción que hicimos del curso o recurso de apoyo. Juanita va a utilizar la opción de examinar dentro de su equipo y ubicar la imagen que quiere asociarle al recurso de apoyo. Esa es una de las formas que tiene Moodle para asignar imágenes. Le da un nombre corto y tiene la opción también de seleccionar el tipo de licencia que tiene la imagen. Es muy importante por el tema de derechos de autor. Da clic en subir este archivo y queda asociada a la imagen. Para ver la otra opción que tiene Juanita, vamos a dar clic en la imagen por si queremos hacerle alguna modificación. Nuestro ejemplo que queremos es eliminarla. Estamos en OK. Para mostrar la otra opción, que es en la parte que se encuentra punteada, vamos a arrastrar una imagen que tenemos en el escritorio. Seleccionamos la imagen, la arrastramos y la soltamos en la parte punteada. Esta es la otra forma de asociarle la imagen. El formato del curso determina el diseño de la página del curso. Por defecto, la unidad de virtualización organiza sus cursos en temas en pestañas. El número de secciones corresponde al número de pestañas que el docente requiere para el recurso de apoyo o espacio académico virtual. Por defecto, cuando se crea un curso, la plataforma siempre crea la pestaña inicial como tema 0. En apariencia hay un elemento muy interesante que se llama forzar idioma y nos sirve para cuando queremos presentar nuestro curso en inglés. Ahora sí, Juanita puede dar guardar cambios y revisar la descripción y la imagen de su curso. Al dar clic vuelve a la página donde iniciamos con las pestañas y el espacio en blanco donde va a desarrollar más adelante las actividades y utilizar los recursos. Si quiere ver el diseño del curso que creó, debe dar clic en página inicial, buscar la facultad a la que pertenece el curso. Al dar clic aparece una ventana donde dice buscar cursos. Allí digita el nombre, Administración Financiera Pruebas. Dar clic en ir. Y Juanita podrá ver la imagen que le asoció a su curso y la breve descripción que hizo. Gracias.